Así hacen los monstruos. Pero no tengas miedo, Natasha. Yo voy a cuidarte. Mi luz. Te lo enseñaré. Todo. ¿Ves ese huevo? Es la imagen de Dios. Dios es un electricista. ¿Acaso no escribió en las primeras páginas del libro, hágase la luz, y la luz se hizo? Lo dijo con mayúscula, e hizo la luz mayúscula con D de Dios, y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo un amanecer y un atardecer. Ese fue el primer día, o el último. Aunque no te acuerdes, Natasha. Porque recién estabas empezando a estar ahí. Dios es un electricista. Te daré mi luz. ¿Ves este huevo? Es la imagen de Dios. ¿Ves este huevo? Este huevo será tu isla. ¿Ves? Este huevo. Bueno, así es la vida de una isla. No hay cielo, no hay sol, nada que comer sino raíces, nada que oír sino el ruido de las cañerías, nada sino tres cosas. ¿Cuáles? Nacimiento, copulación, muerte. Solo eso, solo eso, solo eso, solo eso. Nacimiento, copulación, muerte. Eso es todo. Eso es todo. Nacimiento, copulación, muerte. Yo te arrebataré a una isla caníbal. Yo seré el caníbal. Tú la misionerita, yo te convertiré en un estofado, en un bonito, blandito, blanquito estofado, fuera de huevo, Natasha. Todo está oscuro, lo juro. Tienes que creerme. Dentro del huevo no habrá caídas, pues más abajo no has de descender. No habrá pasos a niveles, ni aeropuertos, ni ventanas con vidrios con los que cortarse. No habrá mar, ni tiburones, ni cosas que caigan de un edificio, ni incendios forestales. Tu cuerpo no flotará arrastrado por la corriente, ni te contagiarás de la tuberculosis. Nadie va a clavarte una flecha en un ojo. Nadie va a despeñarte por un acantilado, ni ser asesinada por un menesteroso. Nadie, nadie va a meterse contigo. No tendrás necesidad de caminar. No tendrás necesidad de gritar porque será en vano, ni de bailar. No tendrás necesidad de buscar porque tu padre te lo va a dar todo. Hasta lo inimaginable, Natasha. Lo inimaginable es el amor. Ya lo sabrás cuando me escuches jadear de este lado del colchón. Hija mía, amor de padre, pronto aprenderás que los hijos son de los padres, especialmente las niñas, las hijas, pertenecen a sus padres, que han sufrido mancillando su honor al tenerlas. En consecuencia, es preciso que ellas hagan lo que se pide. Mi luz, yo soy. Los padres saben sin duda lo que le conviene a una hija, lo que es bueno para ella, para seguir siendo el mayor tiempo posible en ellas, digamos, toda la eternidad. Es que se está mucho mejor esa edad, en donde hay pocas preocupaciones y escasas necesidades que serán satisfechas por sus padres como Dios manda. A
enraizada, se carecen de malos deseos. En cambio, si crecieran y extendieran su dominio, las niñas querrían ir más lejos. ¿Y cuántos riesgos nuevos? 1000 peligros adicionales, 10.000... Harían los monstruos afuera. Hay que impedir a cualquier costo que salgan siquiera del jardín. Ya ahí corre un número incalculable, innecesario, innoble de riesgos. Y yo seré riesgos. Soy un electricista. Como Dios. ¿Cómo es silencioso? ¿Cómo de mejor? ¿Cómo atardecerá la bombita de 25 watts? ¿Te estarás acostumbrando? Será suave su interior. ¿Cómo se sentirá cumplir siempre 11 años? ¿Será que en las entrañas de la tierra no todo es calor? Cantarán los pájaros abajo, como cantan en el bosque. Se agitará tu corazón al escuchar mi vago aliento. Los minutos serán horas, o las horas años. Mi piel, mi carne será piedra y la tuya esponja. Se rasgará tu carne. Se rasgará tu carne. ¿Cuándo dejarás de llorar? Hará lista tu ambrosía para que vaya yo a animarla, porque yo, Natasha, yo ya estoy dispuesto. Hija mía, mi preferida.
Normal. ¿Qué es normal? Todo es normal. Yo soy normal. Tú eres normal. Él es normal. Nosotros somos normales. El mundo es gris. Es normal. Pero el huevo, Natasha. El huevo es blanco. Estás mejor ahí. Conozco el mundo. El mundo es normal. ¿Quién no quiere ser normal? No ser normal es más difícil que ser simplemente normal. Normal es, por ejemplo, contestar el teléfono diciendo algo, usar una escarapela, ver un partido de fútbol. Normal es no. Yo soy un hombre normal. Mi nombre es José. Ya ves, un hombre normal, José. Como el carpintero de Belén que mantuvo su casidad a rajatablas. Mi padre también fue carpintero. Yo soy un electricista normal. Normal es el silencio. Eso sí que es normal. Apreciar el silencio y ejercer el silencio y la prudencia es normal. Y la pena, la incoherencia, odiar la guerra, amar a los hijos. Normal, ¿verdad, Natasha? Revolcarse en la porquería es normal. Por ejemplo, para nosotros es normal restregar nuestros escrotos resecos y colgantes contra las frentes de niños de no más de 20 kilos por unas monedas en una playa distante. Vacacionar es normal. Y recibir una moneda es normal. Porque para esos niños, comer también es normal. Por ejemplo, conocí a un hombre que liquidó a una chica. Cualquier hombre en la vida necesita una vez liquidar a una chica. Nunca lo atraparon. ¿Qué hacía él? Lo que hacía él no era importante. Lo importante era lo que hacían los demás. Los demás hacían lo mismo que él. Cosas normales, liquidar a una chica y gozoso silencio. Y no preocuparse por lo que hacían los demás. Ya ves, mi niña, yo soy un hombre normal. Por eso, yo, Tiresias, anciano de arrugados pezones y raros bigotes, entro a escena, a este melodrama aristofánico y predigo lo que sucederá cuando estés sola a medianoche y despiertes sudando de un susto infernal. Habrás tenido una pesadilla y temerás que venga contra ti. Y habrá niebla, o amanecerá, o anochecerá. No lo sabrás, no podrías saberlo. ¿Dónde se ha visto un sótano con ventanas? Y esperarás el golpe en la puerta o el ruido de la cerradura. Entonces sabrás que el verdugo ha llegado y estarás viva o estarás muerta. Ya estoy bajando, Natasha. Ya estoy bajando, Natasha. Ya estoy bajando, Natasha. Ya. Thank you.
culpa. Será mi amor digno de maldición o de conciliación. Será una huella de vergüenza. Sufrirás el imperio de mi líbido. Castañetearán tus dientes cuando me oigas llegar. Se teñirán tus labios del tinte morado del frío o del dormir eterno. Vivirás lo suficiente como para verme padre de mis nietos, de mis bisnietos, de mis tataranietos, de mis choznos. Serás mi hija puta. Si Dios es Dios, bajará y te ayudará. ¿Qué es este amor tan oculto? Que es preciso poner el mundo cabeza abajo para hallarlo, y a la vez tan visible. Que voy a encontrarlo simplemente abriendo una puerta, porque voy a visitarte, hija mía, Natasha, mi preferida. Recuéstate entonces, Natasha.
en tu lecho de lata de sardina. Basta de hipocresías, doble moral, falta, pecado, culpa.
da vergüenza. Si no hay nada de condenable en un cuerpo sometido a las necesidades de alimento, voy a satisfacerme de una manera tan libre como los hacen los animales en la naturaleza. He aquí mi regla. Construcción de besos, pellizcos, mordiscos, arañazos. Mirarte antes de tocarte, tratarte con dureza, sin dulzura, pintarte los labios de roja sangre, machucarte, succionar, sentir placer al echarte alcohol sobre tu seguridad y al desfigurarte con ácido en tu cuerpo, Natasha, de 11 años. Yo, animal de la noche, voy dejando huella. ¡Desgarro! 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 Voy a desordenar tu floración, mi tipo. Porque Dios detesta esas singulares virtudes femeninas. No lo digo yo. Lo dice el libro del electricista, y el libro del barbudo, y el del eunuco, y todas las santas escrituras inauguran a su tiempo y a la vez la era de la revolución femenina. Tenías que morder la manzana, ¿ah? La tenías que morder. No me dejas más remedio. Tiene un esfuerzo por comprender. Yo no seré la excepción de ella, porque soy normal. No te atrevas nunca a rechazar la sangre engendradora, porque equivale a renunciar al suelo de tu nación. Pronto sabrás quién vino primero, si el huevo o la gallina. ¿Ves este huevo? Es tu nación. Te llora un ojo, niña. Yo haré que te lloren los dos. Tú estás partida. Pero a mí, Dios, a mí, ¿quién va a salvarme? Si tan solo pudieran tibiarme para no arder, mis últimas palabras serían... Zeus, las semillas del fuego, para ver otra vez, escóndeme. En otra época, mi castigo hubiese sido que el alma me devorase el hígado. Hoy, solo puedo aspirar que un grito me licotee los zapatos. Hoy todo es normal, ya sé. Y sé también que todos los muertos que alguna vez estuvieron vivos se acercarán para comerme los ojos. Y tú serás una promesa más en el banquete,
Ese será el verdadero plan de la naturaleza. Entonces, descansarás tranquila. Ojalá.